Hola, estamos en un nuevo video y hoy quiero mostrar todos los materiales de dibujo que hago. La mayoría me conoce, la mayoría no. Pero bueno, empezamos. El primero es este lápiz de puntilla o lápiz electrónico. Ay, mierda. El segundo es otro, pero simplemente que este es más como una lapicera o una birome. Los sacapuntas que utilizo son estos dos, que son de metal. Me enseñé bastante, la verdad, me ayudé mucho. Este era un lápiz HB, pero se volvió súper chiquito y ya no pude sacar más. A ver, ¿dónde estaba? La goma que utilizo para borrar era esta. Obviamente me aburrí y compré esta. Que la verdad me sirve mejor. Y luego voy a utilizar esto, esta birome de colores. No es que me guste pintar con esto, pero como yo tenía el marcador de negro punta fina, pero se me perdió, utilizo la birome de color negra. Los lápices de colores que utilizo son estos, de la marca Faber-Castell. Creo que me imagino que todo conoce. El siguiente es este blog de dibujo. Obviamente yo no miro esta serie, solamente como que ya me toca todo, por eso viene por esto. Mínimo 24 hojas trae. Los siguientes lápices de colores son estos de la marca ProArte, de 12 colores. Y la diferencia entre estos es que estos son acuarelables. Pero como quise irme más adelante, decidí. Decidí irme más adelante y comprarme estos 24 colores de Faber-Castell. Y la verdad me sirvió mucho. Y luego, ayer me compraron estos colores Big Evolution, la marca de 36 colores. Y la regla que utilizo para dibujar es esta, que es de la marca Moxam. Y otra cosa más son estos marcadores Sharpie. Están los maltratados. Vean que lo estoy mintiendo. Son 21 colores. Este es de punta. De una punta gorda.
este con una punta fina. El marcador en el Sharpie también lo utilizo para remarcar. Que también es fina, que es una cosa que me sirve más, además. Bueno, y lo demás, si hay más que hoy, si lo vieron, es otro bloc de dibujo. Y ya que está acá, quisiera mostrarles algunos dibujos que habían hecho. Miren este dibujo de Boku no Hero, Midoriya. Este no me gustó, y si no le gusta a ustedes, pues no importa, a mí me gustó. Este dibujo es de Broly. Este fue con que el tintero o lápiz de color de stick. Este dibujo de Touka. Tenía otro, pero no estaba. Este que es uno de mis favoritos. Este es Meliodas. En su forma final. Este fue el primer dibujo que hice con el primer lápiz electrónico que tuve. Este. Counter la cámara. De Natsuna Design. Y el último, que fue uno de los mejores, fue este. Y chico, ya sé que este mango de la espada me salió algo torcido. Pero sí, está bueno. Bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartir.